Al día siguiente, Olivia se despierta temprano y recoge algunas cartas que le ha pasado el cartero por debajo de la puerta. Una de ellas no tiene remite, y cuando la abre es un mensaje amenazador que dice: "Te he encontrado y te voy a matar". Olivia no podía creer que su exmarido la había encontrado, por lo que se dirigió a la comisaría del pueblo para avisarles, ya que le había puesto hace tiempo una orden de alejamiento. Los policías le indicaron que no había ninguna prueba que incriminara a su marido, que podía haber sido cualquiera, pero que igualmente estarían atentos por si aparecía por Almuarín. María y Javier quedaron a primera hora para investigar lo de la moneda. Decidieron ir a la laguna, el último sitio donde se vio con vida al niño hace 21 años. María pudo observar que la laguna era enorme y sintió curiosidad por la fábrica abandonada donde el asesino del niño murió. Javier le dijo que estaba prohibido ir a la fábrica por orden del alcalde. María le dijo que tenía que ir a la fábrica. Era el único modo de averiguar la verdad. Javier finalmente aceptó. Le dijo que a medianoche se viesen de nuevo en la laguna para ir. María le dio las gracias y los dos se quedaron mirando durante unos momentos. Alfredo recibió la visita en su despacho de Pilar, una ex policía que se había quedado en el pueblo a vivir tranquilamente tras una jubilación anticipada por un balazo. Pilar le comentó a Alfredo algo que hizo saltar todas las alarmas. Por la tarde Javier llegó a casa y se encontró a su padre esperándole. Mateo le dijo que había recibido la visita del alcalde y que le había dicho que había quedado con María a medianoche para ir a la fábrica abandonada. Javier le dijo que iba a ir igualmente y que nadie podía impedírselo. Mateo y Javier se enfrentarían a la expulsión del marín si alguno de los dos acudía a la fábrica. Javier le prometió a su padre que nunca iría entonces. Javier avisó a María de que no podía ir esa noche, pero que irían sin que nadie se enterara. A medianoche Pilar estaba frente a la laguna hablando con alguien por teléfono diciéndole: "No ha venido ninguno de los dos. Hemos conseguido frenarles. Estaré atenta". Pilar se fue a casa. Al día siguiente, Olivia estaba camino al ayuntamiento cuando sentía que alguien la estaba siguiendo, pero en realidad no era nadie. La obsesión por su exmarido hizo que Alfredo le recomendase visitar al psicólogo del pueblo, le vendría bien. Olivia declinó la oferta, pero le agradeció que se preocupase. María tenía que buscar la forma de ir a la fábrica abandonada con Javier, sin que nadie se enterase, por lo que decidió inventar un código secreto para hablar con Javier sin que nadie lo descubriese. Un código secreto que pintaría las paredes de algunas casas y eso sería el mensaje. Javier aceptó y memorizó el idioma antes de destruirlo. Por la tarde, Mateo recibió la visita de Pilar. Los dos eran amigos desde hace mucho tiempo y siempre se visitaban el uno al otro. Pilar vio cómo Javier salía de casa y decidió seguirle sin que se diese cuenta. Vio cómo pintaba algo en una pared, pero no entendía lo que era, por lo que decidió avisar de que estaba comunicándose con María con una lengua inventada.